La esencia contiene un mínimo de materia y un máximo de significado. Queda el límite, como un cuchillo, separando, como una sutura, uniendo. El papel, también materia, se desvanece. Gira el gesto en el aire, en redondo, por 8 veces, haciéndonos concebir la tercera dimensión. Se despide del pincel por ser un compañero demasiado locuaz. Se despide también de los choques entre las líneas, generadores de ruido y confusión. A partir de ese momento, las líneas fluyen libremente, sin entorpecerse. Se ceden el paso, cortésmente. Las líneas no son caminos. Estamos en el aire. Las líneas delimitan los caminos. Estamos en el laberinto. Se despide de las diagonales, generadoras de profundidad, tensión y peso. Queda al fin un diálogo callado de horizontales y verticales que no se enfrentan entre sí, sino que confluyen. Quedan los caminos, las encrucijadas, las dudas, la elección, el error, la sabiduría. Laberintos, redes, caminos, cruces, metáforas de la existencia.